Bienvenidos al cuarto programa de nuestra serie Creando Ando. En esta ocasión hablaremos de animación tradicional, dibujando y animando. La animación tradicional es una de las materias de nuestra orientación en audiovisual y multimedia de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Hoy tendremos entrevistas con alumnos y maestros que dan materias diversas de animación. Veremos animaciones de manera tradicional, de las que se hacen del tipo stop motion, animación con dibujos y animación con recortes. La animación con recorte es una técnica muy interesante en la cual veremos varios ejemplos y sobre todo destacaremos la intervención de la maestra Norma Calet sobre estos conceptos. La animación nos causa tanta fascinación el verla como el producirla, y aquí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas tenemos la materia de animación tradicional, en donde recorremos diferentes técnicas de la manera más tradicional posible, aunque ya la tecnología nos ha abreviado tanto el trabajo que es casi inevitable llegar a trabajar en la computadora. La técnica de animación en recorte ofrece varias variantes, entre las que podemos distinguir el aprovechar las diferentes texturas que tenemos en el papel y a partir de hacer los diseños de personajes adecuados a la historia que se va a contar, construirlos, se dibujan, los recortamos y ya sea que sea técnica tradicional, recorte sobre un fondo y se va animando fotografía por fotografía o cuadro por cuadro cada uno de los personajes que intervengan en la historia. Tenemos diferentes opciones para trabajarlo a través del fondo que puede ser diseñado ex profeso para la animación o bien con un fondo previamente creado y diseñar los personajes que actuarán sobre ese fondo. Los compañeros ahora están trabajando en diversas animaciones, diseñando sus personajes y empezando a moverlos. Cada paso será una imagen que se capturará para que después, al correr cada recorte, se logre hacer la secuencia de movimiento que se pretende recrear al hacer una animación. En algunas ocasiones también se recurre a lo que es la ingeniería en papel, que nos ayuda y enriquece muchísimo todo lo que se refiere a las escenografías y fondos para las historias que se están contando, y ahí podemos trabajar de manera tridimensional la animación. Quería hacer algo especial, no la quería hacer tan sencilla, todo plano, y decidí utilizar algo parecido a la cámara multiplanos de Disney que utilizó en la película de Blancanieves. Y hice algo parecido para separar los planos de mi animación. Y esto me ayudó mucho porque así yo podía animar cada plano por separado sin molestar a los recortes que estaban en otros planos que no estaban animados. Y además de eso, este aparato le dio mucha profundidad a mi animación. Mi proyecto se llama 2080 y lo hice para la Escuela de Artes Plásticas. Se trata de un tema que ahora mismo ha estado sonando mucho, que es el calentamiento global. Thank you.
Pues este es un cortometraje que se llama El nacimiento de Venus y lo hice como parte de un diplomado de animación para titulación que tomé aquí en la ENAP. En ese diplomado nos enseñaron a usar diferentes softwares y nos hablaron de diferentes técnicas de animación tradicional y cómo la tecnología nos podía ayudar para usar esas técnicas. Este es un corto hecho con recortes digitales, en base a una pintura del siglo XIX. Para nosotros es muy importante escuchar sus comentarios. Escríbanos o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahí podemos contestar sus dudas, si tienen alguna pregunta acerca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, acerca de la licenciatura, de lo que acaban de ver, las cosas que realizamos. Y también pues, tenemos otras opciones dentro de la propia licenciatura, otras opciones de otras orientaciones. Es decir, la carrera de diseño y comunicación visual es muy amplia. Esta vez tenemos como regalo a las cinco primeras personas que nos escriban, tenemos esta maleta con el escudo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y además de regalo una memoria USB. Ahora vamos a pasar a otra parte de las técnicas de animación, que sería la animación con dibujos. Como ven, tenemos un programa muy animado y en esta ocasión vamos a escuchar al maestro Jorge Álvarez precisamente dándonos información sobre estas técnicas. A mí me toca hablar en esta ocasión de animación con dibujos. Es muy importante esta materia para que aprendan los fundamentos de la animación, puesto que es muy sencillo que observen las bases de la animación, aprendan el comportamiento de los cuerpos, las leyes físicas se atiende en esta materia, se generan personajes con dibujos, etcétera. Entonces,
Si se va a animar algo, debe atender a, por ejemplo, la ley de gravedad, la ley centrífuga, si acelera o desacelera, si se comprime o se expande, etc. Hacemos dibujo a dibujo, auxiliados desde luego con una computadora. ¿Por qué? Porque ahorra muchísimo dinero si supusiéramos que esto se hiciera como antes, digamos, como se hacía la animación tradicional en cine. Sería mucho muy caro y tardado. Hoy, con los medios digitales, apresuramos todo este proceso. El estudiante de esta escuela debe saber resolver cualquier animación, desde una historia hasta la conclusión de esta animada, con todas las herramientas tradicionales. Y bueno, estamos orgullosos de nuestros alumnos de esta escuela. Considero que para hacer animación, esta escuela, justamente esta escuela, la Nacional de Artes Plásticas, era importante que también impartiera la materia, puesto que aquí se enseña el dibujo, entre otras cosas, desde luego. Y el dibujo es fundamental para cualquier arte visual. Y este es una manifestación artística en movimiento. Pienso el dibujo vital para hacer animación. Una buena historia es mejor que la forma en que se cuenta. ¿Cómo explicarme? Que como lo saben en muchas producciones audiovisuales, cine, televisión, cualquier cosa, una historia contada perfectamente, no importando la técnica y otras cosas, puede hacer que resulte muy satisfactoria. La técnica de la animación con dibujo es lo mejor que hay, la verdad, porque te da mucha libertad, no como un corto con gente verdadera donde dependes mucho de tus recursos y con el dibujo puedes crear cualquier cosa.
dirigí el proyecto Leando Nubes a mi tiempo. Es un proyecto de animación tradicional, el cual fue convocado por el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Y el tema es la cultura de tumbas de tiro, el cual es muy interesante. Varios maestros nos invitaron de diferentes áreas de la escuela y a mí me correspondió lo que es animación tradicional. Y fue cuadro a cuadro, con posición en un programa que se llama After Effects. Y gracias a moverlo en muchos festivales, se pudo ubicar en lo que es Animasivo, Quorum y Hiroshima Film Festival. Y es muy grato para uno como creador que la gente vea tu trabajo y sobre todo el poder comunicar una idea, y que es algo muy hermoso, que es nuestra cultura, sobre esta zona occidental, esta parte que no conocemos mucho. Los invitamos a que nos escriban, nos llamen. Recuerden que para nosotros es muy importante sus comentarios, sus dudas, alguna información en particular que quieran sobre nuestra escuela, sobre nuestras orientaciones. Estamos esperándolos.
con mucha atención a el correo y los teléfonos que aparecen en pantalla. A continuación, el maestro Nezahualcóyotl Galván, un maestro que tiene ya muchos años dando clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, nos platicará acerca del estilo stop motion. El estilo stop motion es el más antiguo de la animación tradicional. Se dice que lo inventó Méliès a finales del siglo XIX, cuando de repente se detuvo su cámara, volvió a filmar y descubrió que las personas ya no estaban, que los objetos se habían movido. Ese es el inicio del stop motion, pero el maestro Nezahualcóyotl nos hablará un poco más acerca de la historia y de lo que es este sistema de animación tradicional. Yo participé en el cortometraje de Focking System, el cual pues realizamos algunos compañeros terminando la carrera aquí en Diseño de Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En sí, pues bueno, este proyecto originalmente se realizó para algún concurso en aquel entonces y pues bueno, afortunadamente participamos tanto en lo que fue el concurso de la BBC World, donde obtuvimos el tercer lugar a nivel mundial. Posteriormente, ese año, en el 2003, participó también en el Festival Internacional de Cine en Morelia. Voy a hablar un poco del proceso de producción. Básicamente, la idea surgió primero porque iba a ser como un video para un grupo punk. Luego vino esta convocatoria del concurso y se nos ocurrió mejor hacerlo un cortometraje. Y de ahí arrancó. La técnica que queríamos utilizar era stop motion. Se utilizó también al principio del corto una animación hecha en Maya. Para que quedara profesionalmente bien el corto, requeríamos que las personas que participaran supieran bien, manejar bien los softwares que utilizamos. Pues bueno, en sí el cortometraje pues más que nada trata de la historia de un personaje que quiere pues desconectarse de un sistema en el cual pues no está de acuerdo, ¿no? En sí fuimos 6 participantes, los cuales pues hicimos desde la preproducción, lo que fue el armado de todo el set. Cada quien pues se enfocó a realizar el personaje el cual animábamos y pues realmente pues todos estuvimos practicando en todo lo que fue la producción, el proceso de producción. Y pues bueno, el resultado está ahí, simplemente pues es cosa de enfocarse a lo que uno pues está realizando. Las personas que participamos en el cortometraje teníamos la curiosidad de explorar la técnica de stop motion porque prácticamente era la que más nos había gustado durante las clases en la ENAP, ¿no? Entonces comenzamos a idear las escalas de los personajes, el armado de cada uno de ellos. En total fueron 7 personajes. El principal sí era una armadura profesional que se compró, pero los demás sí fueron creados a partir de esqueletos de alambre que tenían partes para fijarse por debajo del set. Hablando del set, tuvimos que utilizar técnicas cinematográficas para forzar la perspectiva porque el espacio donde trabajamos era muy pequeño. Entonces, conforme el set se iba haciendo más hacia un fondo, la escala ya se iba reduciendo y a la hora de ver el tiro en la cámara, cada vez se veía como si fuera infinito o muy profundo. Entonces, esa era la idea que teníamos desde un principio. Y el resultado final nos gustó, nos agradó tanto y nos sorprendía porque en las entrevistas o en las presentaciones nos preguntaban si había sido hecho en cine. Y para nada, ¿no? Fue hecho en video.
bueno, el mundo de la animación es un campo multifacético. Intervienen muchas personas en todo el proceso para la elaboración de esto. Sin embargo, el papel del diseñador es un papel altamente creativo. No solamente a través diseñando todos los, el contexto, los escenarios, los vestuarios, sino incluso también el guión. Y en última instancia, es el responsable de la calidad de esa comunicación visual que se pretende a través de estos medios. La animación es muy vieja, ¿no? Desde la escuela que jugamos con la esquina del cuaderno, al pintarrajeando de aburridos para hacer el horcadito y cosas por el estilo. Y esos principios básicos que trascendieron hasta la cinematografía, que se contaba todavía por cuadros, de los cuales los pioneros están entre ellos Walt Disney, ¿no? Pues fueron dando una posibilidad de crear un discurso más animado, más darle vida a ciertas figuras que de otra manera no estarían vivas. Este proceso se va complicando gracias a la tecnología y se va haciendo un poquito más rico y con más posibilidades. Ahora le llamamos stop motion. En su momento, ¿qué es el stop motion? Pues tomar objetos inanimados y a través de un movimiento físico registrado por una cámara cinematográfica, dar la ilusión de un movimiento continuo. Esto, bueno, hay pioneros, entre ellos podemos recordar a este checoslovaco, Jiří Tranka, que hace la obra de Shakespeare, Sueña Noche de Verano, que él construye además sus marionetas y sus ambientes. Después podíamos pasar con uno de sus alumnos, ya con un sentido más artístico, más poético si se quiere, pero un poquito más fuerte, que es Weissmacher. Pero a través de eso ahora es muy común hablar de esto y con las nuevas tecnologías ya está en manos de, no digo de cualquiera, pero sí un interesado, poder manejarlo. ¿Cuál es el elemento que aporta el diseño? La creación, vamos a decir, la creación artística, la creación más responsabilidad, de buen gusto, de una historia bien contada, y al fin y al cabo de un conecte, de una relación de tipo comunicativo con ese espectador. Creo que esto es la esencia de la animación y ahora este tipo de técnica que estamos usando, en la cual pues intervienen muchos diseñadores con muchas especialidades. El camarógrafo, el que toma, es uno, pero el que hace los escenarios, el que crea los vestuarios, ¿no? El que crea el guión, la historia, ¿no? Que contar, son la aportación de muchas creatividades. Y todas ellas pueden encerrarse dentro de lo que podríamos llamar el diseño para la comunicación visual. Bueno, yo egresé de la orientación de audiovisual y multimedia. Ahí nos enseñaron todo lo referente a la producción en video. Y creo que fue bastante bueno porque nos dieron mucha teoría y también hubo bastante práctica. Y creo que eso fue útil para que aprendiéramos muchas cosas. Y a raíz de todo lo que hicimos en esa orientación, pues hubo muchos cortos y muchas producciones así. Incluso uno de los cortos de animación que hice fue incluido en el DVD de La Ciencia del Sueño, que es una película de Michel Gondry. Y pues sí, fue bastante buena esta carrera. Thank you.
Vitruvio es un proyecto de animación stop motion. Somos 5 integrantes. Primero trabajamos en la historia, el guión. Bueno, una vez terminado el proceso de preproducción, pasamos a comenzar a grabar las escenas. Se hicieron algunas pruebas. Se montó la escenografía y los personajes en el set, como si fuera un pequeño estudio con iluminación y todo, y se hacía grabación de escenas que no necesariamente eran secuenciadas cronológicamente, ¿no? A como irían en la historia, sino a la practicidad del montaje y de la posición de la cámara, etc. Se hizo el desglose de escenas, se fue grabando escena por escena, para poder después pasar a la etapa de edición y de postproducción. La parte de la postproducción fue una parte bastante compleja y bastante tardada, sobre todo por la cuestión del rotoscopio. Tomamos las imágenes y había que estar recortando, silueteando el personaje principal y luego metiéndole partículas y metiéndole algunos elementos tridimensionales en software, que de repente era estar haciendo tracking en las escenas, y eso es siempre un poco complicado, ¿no? Y un poco tardado. Luego yo estuve encargada del diseño de personaje. Está hecho de plastilina epóxica. Hubo 2 prototipos. El primero fue muy, muy frágil. Por lo tanto, se tuvo que cambiar a este otro prototipo con partes movibles y que fuera más resistente para toda la grabación toda la grabación de la animación. Más o menos se hicieron como 10 pares de ojos, los bigotes también son movibles, y precisamente como no tiene diálogos, tiene que ser bastante expresivo para que platicara toda la animación. Está hecho también de látex, sus manos, tiene un recubrimiento de látex. Se mandó a hacer en entorno, ¿no? Y tuvimos el apoyo del profesor Francisco Quesada para realizar el vaciado de la cabeza. Sí, a mí me tocó hacer la parte, bueno, éramos 5 personas que estábamos haciendo la animación, y yo soy el codirector junto con las otras 4 personas y Luis. Y la parte fundamental, bueno, la gran parte que me tocó a mí fue la parte de postproducción. Se hizo la edición en un sistema Avid y se hicieron los retoques en un Flame. A mí me tocó coordinar toda esa parte, incluyendo los efectos especiales como la animación 3D. También me parece interesante mencionar que es un proyecto que comenzó en la clase de animación y fue creciendo poco a poco, y el objetivo siempre fue mantener estándares de calidad que pudieran llevarlo a ser subido a cine, ¿no? Que finalmente se logró y se estrenó con la película Coraline en salas comerciales. Y bueno, ha participado en varios festivales en diferentes países, en Canadá, en Rusia, en Polonia, en España, en Argentina, y ha ganado varios festivales en México también. Mm-hmm.
Cabe mencionar que por su extensión solo vimos fragmentos de este cortometraje Vitruvio. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página de internet www.enap.unam.mx. También visiten nuestras instalaciones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Avenida Constitución 600, Delegación Xochimilco, donde esperamos que podamos recibirlos para darles mayor información. Mi nombre es Abel Sánchez Castillo y los esperamos en el siguiente programa. Hoy vimos animación tradicional. Como ya han mencionado algunos maestros, se trata de animación cuadro a cuadro. Este programa se llamó Dibujando y Animando. El próximo programa que veremos la próxima semana se llama Modelando y Animando, es decir, es la evolución de este sistema, donde ya nos olvidamos totalmente de la parte mecánica tradicional del asunto y nos vamos directamente por la computadora. Los esperamos la próxima semana. Soy Adán Samarripa Salas. Muchas gracias. Thank you.